todo listo para iniciar. ¡Listo! El encuentro en la categoría infantil especial. Para la semifinal, Tecos con de tinto, recibiendo cimarrones. Siendo blanco. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Segunda oportunidad, hay una salida en falso. Una segunda oportunidad, tres para avanzar para el equipo de Cimarrones. Segunda oportunidad, unas 20 yardas para avanzar. Tercera oportunidad, 15 yardas para avanzar. Oportunidad para el equipo de Cimarrones. Una jugada reversible. Para avanzar para el equipo de Cimarrones. ¡No pasa! ¡No pasa, Tico! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Vamos, ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Tómalo! Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Hay un castigo, un pañuelo. Será nuevamente primera oportunidad. Encajonado el equipo de Tecos. Le dejan la bola del corredor que intenta tomar la banda. Segunda oportunidad. ¡Eso es Casimirco! Segunda oportunidad. Entrega la bola del corredor. Cuarta oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se van a jugar, 15 para avanzar. Hay un retraso de juego. Se repetirá la cuarta oportunidad, 15 para avanzar. Oportunidad para el equipo de Tecos. Segunda oportunidad, 5 para avanzar, empieza el segundo cuarto. Se va a jugar nuevamente la primera oportunidad para el equipo de Tecos. Thank you.
oportunidad para el equipo de Tecos. Pero la tiene que hacer personal del lado izquierdo. Se va, que Tecos le deja la bola a su corredor. Tecos. Segunda oportunidad. Nuevamente deja la bola al corredor, hay una penetración muy rápida. Pero va casi engaño. Lanza su pase, pero muy abierto. Segunda oportunidad. Le deja la jugada por el corredor, pero hay buena penetración. Tercera oportunidad para el equipo de Tecos. El balón suelto y va a ser recuperado por el mismo equipo de Tecos. Cuarta oportunidad. Pase el coreback, nos tapa los toldos y marca el oficial, que es incompleto. Ahora sí se repite la oportunidad y hay una buena penetración. Van a agarrar el corredor atrás de la línea de scrimmage. Dan la bola por el centro del corredor y hay una buena tajeada por parte del linebacker. Entrega la bola al corredor nuevamente por el centro y no va a tener. Se juega la cuarta oportunidad, patean el balón. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Deja la bola al corredor por el centro. Quita doblar la esquina, sigue avanzando. Por avanzar, coreback tiene el receptor solo, lanza su pase incompleto. Tercera oportunidad, menos de una yarda por avanzar, hay una bola suelta, va a tener que correr el coreback. Tercera oportunidad para el equipo de Tecos. Suelta nuevamente, el corredor lo tiene que hacer personal. El primer gol. Claramente este punto extra. Jugar la patada de kickoff. Listo para la patada de oportunidad para el equipo de Cimarrones. Hay un buen regreso de kickoff, los pone en buena situación de campo. Es un pase lateral, se quita alguna tacleada, pero bueno, la chica de defensa. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones.
Corvac lanza su pase, entra solo a la anotación. Se jugará el intento de punto extra. Hacen daño en Corvac. A favor de los hipócritas. Está listo para efectuarse la patada de kickoff. Buena patada para el equipo de Tecos. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Y ya nos puede avanzar. Un hombre en movimiento. Corvac se la deja al corredor. Intenta doblar la esquina y es bien detenido. Todo listo para iniciar la segunda mitad del equipo Cimarrones. Deja el balón, no pasa las 10 yardas. Entonces será bola del equipo de Tecos. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se jugará la primera oportunidad, ahora de unas 30 yardas por avanzar. Para el equipo de Tecos. Le deja la bola al corredor. ¡Benito! Primera oportunidad nuevamente. Hay una bola suelta que recupera bien el corredor. Segunda oportunidad, 12 por avanzar. Oportunidad, es una jugada regulada por fuera. Cambia de dirección. Ahora el intento de punto extra, tiempo fuera pedido por Tecos. Finaliza el encuentro, el equipo de Cimarrones se retira